pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Uno entre diez. Jesús iba a Jerusalén y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando él los vio, les dijo: «Id y mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 12 al 14. A lo largo de nuestra existencia, son muchas las circunstancias en las que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Desafortunadamente, son muchas las personas ante las que estas cosas o bien pasan desapercibidas por causa de su inconsciencia, o la autosuficiencia y el egoísmo embotan su corazón, impidiéndoles reconocer a Dios detrás. Sea como sea, una gran mayoría de personas cree que las cosas les acontecen por casualidad, sin más ni más. Algo parecido les ocurrió a estos hombres leprosos. Lejanos a Cristo, clamaron. ¿Cuánta gente hay que ha clamado a Dios aún en la lejanía de sus corazones? Tal vez algunos, hasta sin tener una claridad de a quién era realmente a quien estaban clamando. Sin embargo, Jesús no desoye el clamor de ningún corazón angustiado. Muchos hemos sido los que, en aquellas situaciones en las que ya todo parecía perdido, levantamos nuestra mirada como pretendiendo ver a aquel que pudiera sacarnos de nuestra angustia. Un clamor, un sordo grito de triste desconsuelo que nace del corazón desesperado que vive sin la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ten misericordia. El problema está en todo lo que se sucede a este momento de angustia y desesperación. Cuando las cosas van siendo restauradas, gracias a la misericordia de aquel que tiene el poder para hacerlo, Dios. Pronto olvidamos esos momentos de angustia y rápido regresamos a las rutinas de nuestras vidas, convencidos, por otra parte, de que somos unos tipos con suerte, en lugar de reconocer que en un momento de nuestras vidas Dios nos miró y hallamos gracia ante sus ojos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Señor, ayúdame a ser este hombre. Sí, hubo un hombre de aquellos 10 que entendió lo que había sucedido en aquel polvoriento camino. Hubo uno de los 10 que regresó entendido de que aquello que allí había sucedido escapaba a lo que él entendía como algo normal. ¿Cuántas cosas nos han acontecido que se escapaban a esta normalidad? ¿Y cuántas de ellas hemos olvidado? ¿Cuántas veces seguimos nuestro camino insolentemente, indiferentes a la gracia que Dios derrama en nuestras vidas? ¿Cuántos son los días que, debiendo ir a los pies de Cristo a dar gracias humildemente por la gracia y la misericordia que día a día derrama ante mí,
prosigo adelante como si todo fuese absolutamente normal. Regresemos en este día, Jesús, a sus pies, a darle gracias, honor y gloria, y a reconocer que solamente por su gracia y su misericordia es que estamos vivos. Y transformemos un día de olvido, soberbia y egoísmo en un día de arrepentimiento y de adoración. Y sí, regresemos a sus pies y démosle a Cristo en este día todo el honor y toda la gloria que se merece. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, pues, como hijos de luz. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 8. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.